representante habló con él. Sí. Lo llamó, él lo atendió. ¿Con Chacho? Con Chacho, sí. Y bueno, le dijo que el tema mío estaba terminado, que no había vuelta atrás. Porque yo puedo apagar la tele, Pablo. Yo puedo no mirar. Pero después mi familia a mí me daba la vuelta a la cara también. Porque sentía vergüenza. Como que si yo había matado a alguien. Se dio así. Y acá el culpable soy yo. Entonces, como el culpable soy yo y me hago cargo de las cosas, me tiene que doler y me tiene que servir. Chacho no se merecía, sinceramente, de corazón no se merecía que yo lo empuje. Lo tengo que mejorar, que tengo que aprender, y por ahí la gente que confía en mí dice, pero pucha, otra vez se equivoca. Y bueno, esto fue la gota por ahí que rebalsó el vaso, ¿no? Y que me llamó, que me reventó el teléfono, que me ha bancado muchísimas cosas.